Hubo una fiesta en mi barrio, llegó Don Gato, llegó el gato Tom, llegó el gato Félix, llegó Silvestre, también vino Casi, pero hacía falta un gato. ¿Saben quién es? El gato volador. Patrocinado por el Ilustre Ayuntamiento de Santa Úrsula. Aunque me duela más que a ti, ya tengo hecha la maleta, porque mi forma de vivir. Bueno, somos Disco Movie Show. Aquí tenemos a Naira y a Jennifer. ¿Alguien quiere un globo? ¿Alguien quiere un globo? Que levante esa mano. Muy bien. Muy bien. Bueno, vamos para adelante. 1, 2, 3. Para detrás. A partir del lunes, como decía nuestro compañero Mico, vamos a tener el primer programa hecho en Canarias para toda la gente que nos gusta el tema del tour. Para quienes no lo sepan, hace 25 años que venimos a América con el tema del tour. Yo soy practicante de toda la vida y a mí me encanta este mundo. Y creemos que tenemos una oportunidad interesante para llevar a cabo todo lo que a nosotros nos gusta en cuanto a la transformación de los vehículos. Así que ya lo saben, a partir del lunes por televisión, Canal 6 a las 11 de la noche, repetiremos los sábados a las 9:30 y los domingos de 2 a 3 de la tarde. Un aplauso para ustedes y por favor quiero que le manden un saludo aquí a la cámara. Ven para acabar. A ver, quiero que le manden un saludo aquí a la cámara. Fuerte, a ver esa. Se lo veo. Y gracias a Mico y a su chica y a Ángela y a la organización por permitirnos estar aquí. De acuerdo, gracias. Amigos, estamos aquí esta noche en el túnel de Santa Úrsula. Con esta mujer aquí que nos ha echado un dancing. ¿Cómo es su nombre? Jessica. Jessica, dinos algo para el canal Pirata. Pues un saludito y no sé. ¿De dónde eres? De Ico. ¿Y qué haces aquí en Santa Úrsula? ¿Estás loca? Porque me llamaron para bailar y bueno, para pasar un ratito bien, pues vino. Ah, esta chica se divierte en todos lados. Estamos aquí en el túnel de Santa Úrsula, 2005, un año más. Haciendo una entrevista aquí al joven Johnny con su montero. A ver, ¿cómo empezaste en esto del tuning? Oh, mi afición viene de pequeño, empecé con una moto y saqué el carnet y ya voy por el coche. ¿Te costó mucho hacer que fuera uno de los mejores así? Oh, pues cuesta la verdad. Tienes que ir poco a poco y ganártelo. Ah, está bien eso, a ver. ¿Y cómo te animaste a hacer esto? Sí, a tunear un coche, ser lo que luzca. Oh, eso según tu afición, si te gusta y tú creas tu propio estilo en el coche. Roberto, que es el que me ayudó a pintar y la casa, a ver si tengo también.
agradecido de que agradecido de los dos. ¡Ay, qué pasa, qué gol! Was this the heart that I knew? It's no wonder that I'm still here. Thought that was gone, but I'm still here. And all you bitches that left me here. It's kinda funny how you right back here. After your whole year tears inside your eyes, I'm getting the feeling you wanna take revenge. From the conversations we have and the way it ends. Thank you.